Sí, el día de hoy estuvimos realizando la capacitación que tiene que ver con brindarle herramientas a los agentes sanitarios para que puedan abordar situaciones de violencia de género con perspectiva de género. Esto tiene que ver con conceptualizar algunas cuestiones que han sido desvirtuadas a través del tiempo y por disputas políticas y simbólicas, ¿no? Y aclaramos el tema de conceptos de patriarcado, machismo, feminismo, tipos y modalidades de la violencia, la forma de actuar con perspectiva de género, qué implica esto. Bueno, fueron varias las cuestiones que abordamos y sobre todo el acceso a la justicia, de cómo ellos como agentes del Estado pueden realizar las denuncias, qué responsabilidad les cabe, ¿no? Y qué es lo que tienen que hacer. Trabajando juntamente con la Comisaría 42 y la Secretaría de Gobierno, ¿no? Que se ha permitido dar esta capacitación. Es un plan de trabajo año 2019, ¿sí? Donde están para capacitar a agentes del Estado. De aquí en más, ¿qué otras personas van a tener las capacitaciones? Bien, como vos bien decías, esto se da en el marco de la conformación de la mesa de género coordinada por la Municipalidad de Tartagal. Hay una voluntad política del Intendente Eduardo Leavi y el doctor Franco Hernández para trabajar y abordar estas problemáticas. Con las integrantes de la mesa realizamos un plan anual de trabajo 2019 que tiene como eje principal la capacitación sistemática y constante de los agentes del Estado. Es aquel agente que desarrolla política pública o que tiene contacto con el vecino y que a través de él pueda acceder a la justicia, ¿no? En un momento se ha pensado dar capacitaciones a los docentes, ya que tenemos diferentes tipos de violencias de género. Sí, por supuesto, creemos que es algo fundamental capacitar a los docentes, que son los que abordan las trayectorias de formación de los alumnos desde el nivel inicial hasta la universidad. Así que en todos los niveles vamos a dar las capacitaciones. Hoy empezamos con los agentes sanitarios, después vamos a seguir con otros personales del hospital y de todas las instituciones públicas que podamos recorrer, ¿no? Una pregunta, ¿quién puede denunciar una violencia de género? Todos pueden realizar la violencia de género. Cualquier persona que tenga conocimiento del hecho puede acercarse a la comisaría, a la fiscalía, al Poder Judicial, a la Oficina de Violencia Familiar y de Género y denunciar la violencia de género. Antes se creía que era una decisión solamente de la víctima. ¿Sí? Se entienden que las denuncias son de buena fe. Esto quiere decir que si hay o no violencia, no importa, lo importante es que se abre un proceso de investigación para saber si en ese hogar está siendo violentada una mujer o los niños, ¿no? ¿De aquí en más dónde sería el próximo trabajo, otra capacitación? Los agentes sanitarios nos pidieron de que hagamos capacitaciones en las sedes donde ellos atienden a los vecinos, porque decían que encuentran mucha resistencia al abordar esta temática, ¿no? Y como agentes del Estado ellos se sienten responsables a la hora de identificar situaciones de violencia. Así que estamos articulando con ellos ahora próximas capacitaciones en los distintos barrios. La reunión, la capacitación de esta mañana, ¿positivo? Muy buena respuesta por parte de los agentes, estuvieron participando muy bien, tienen incorporado ya conceptos, por ahí la temática que más les costó es el tema del abordaje con perspectiva de género, pero bueno, la capacitación digamos dio su fruto, después hicimos como una tipo de evaluación práctica donde ellos pusieron a prueba sus conocimientos y la verdad que muy contentas porque dieron cuenta de que por lo menos prestaron atención al taller y que ahora se van con nuevas herramientas para abordar territorialmente estas situaciones.